Hola a todos, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a la sesión de Medita conmigo de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están Instagram Live? ¿Cómo están Facebook Live? Me encanta estar aquí con ustedes meditando. Y otro miércoles de emoción, otro miércoles de compartir, otro miércoles de felicidad. Me encanta estar aquí con ustedes. De verdad es que los miércoles son mi mejor día de la semana. Me inspiran muchísimo para seguir el resto, lo que queda de la semana, y el lunes y el martes solo estoy esperando y preparando esta clase. Así que bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una meditación para soltar, para reconocer, entender y soltar el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Justo por la sesión última de Medita Podcast, que es la estado llegando muchos comentarios de qué hago para soltar el miedo a manejar, qué hago para soltar el miedo a las siguientes elecciones, qué hago para soltar diferentes miedos. Vamos el día de hoy a identificar a estos miedos, a reconocer estos miedos, ver qué Bernstein tiene una frase increíble que es: convierte el miedo en fe. Vamos a aprender a hacer eso el día de hoy para que todos esos miedos, para que todas esas cuestiones, para que todas esas preguntas que tienes en tu cabeza te dejen de limitar y en vez de controlar y retener y querer tener el miedo aquí y tenerlo bien castigadito, vamos a soltarlo, vamos a liberarlo, como sueltas un globo con helio y se sale volando, vamos así a entregarle este miedo al universo y a convertirlo en fe. Así que muy buenos días y vamos a empezar. Siéntate cómodamente. Manos sobre tus rodillas. Si estás acostado en tu cama, está bien. Si estás en tu zafu, también está bien. Vamos a relajar todo tu cuerpo y acomodarlo. Acuérdate que lo más importante de la postura es tu espalda. Así que pon tu espalda recta para que fluya la energía y no te lastimes. Y para empezar, vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Quiero que traigas a tu aquí y a tu ahora, a tu mente, una situación que te dé miedo. Puede ser miedo a volar, miedo a manejar, miedo a levantarte todos los días. Miedo a ir a trabajar, a salir de tu casa, miedo a dejar a tu bebé en la guardería. Trae tu miedo aquí enfrente, miedo a los perros, a los gatos. Trae tu miedo. ¿Qué sientes? ¿Cómo se siente el miedo en tu cuerpo? Todos lo sentimos diferente. Puede ser que te sientas una presión en el pecho, que te apachurre la garganta, que te duela la panza, que te comprima el estómago o que lo expanda como un hueco. Observa tu miedo. Puede ser que te suden las manos o que se tensen. ¿Qué sientes cuando sientes miedo? Obsérvalo. ¿Tienes miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a no ser perfecto? Observa tu miedo y siéntelo en tu cuerpo. Observa específicamente dónde está y qué es lo que genera en tu cuerpo.
Normalmente, le tenemos miedo a una situación, no a un objeto. Si le tienes miedo a volar, no le tienes miedo al avión, sino lo que podría pasar si es que te subes a un avión y si es que pasan muchas cosas. La mente vuela y nos trae de vuelta muchos miedos. Si le tienes miedo a manejar, no es que el coche te dé miedo, sino que si te subes al coche y pasa algo que igual y no pasa nunca, pero si es que pasa, a eso le tienes miedo. Observa cuál es la situación a la que te lleva tu cabeza al sentir este miedo. Es increíble entender esta situación porque te das cuenta que el 90%, el 99% de las veces no va a pasar y le tienes miedo al 1%. Aquí y ahora solo estás tú y tu miedo. No hay ninguna situación. Tu mente no viaja a ningún lado. Reconoce tu miedo y entiéndelo. Tráelo aquí y obsérvalo. Escúchalo. Cada quien tiene miedos diferentes. ¿Qué dice este miedo de ti? ¿Qué dice esta situación de ti? Puede ser algo que hayas vivido con anterioridad y no quieres repetir. O puede ser algo que nunca hayas vivido. Simplemente hayas visto en la tele o hayas encontrado en algún artículo y le tengas miedo de que te pase. Observa este miedo. Reconócelo y siéntelo. Date permiso de sentir este miedo. Por extraño que suene, vamos a agradecer este miedo. Gracias, miedo, por ayudarme a llegar hasta aquí. A través de este miedo nos sentimos más seguros, nos sentimos más en calma, aunque no lo creas, este miedo te ha ayudado a llegar hasta donde estás. Te ha cuidado de alguna situación a la que tu cuerpo no quiere estar expuesto. Así que gracias, de verdad, muchas gracias, miedo, por ayudarme. Quiero que tengas que todo este miedo, lo que estás sintiendo y experimentando, lo mandes hacia tus manos. Sube tus manos a la altura de tu pecho y trae este miedo ahí, como una bola de energía, como una pelota. Y cárgala en tus manos. Tus manos comienzan a sentirse pesadas. Y ya que esté todo ahí, todo frente a ti, entrégaselo al universo, suéltalo, regálalo. El universo sabrá qué hacer con él. En tus manos ya no hay nada, todo se disuelve y se va. Como arena cae entre tus manos y se pierde. Observa tu cuerpo, cómo se siente, cómo está. Si este miedo en vez de detenerte te impulsa, si te das cuenta que esta situación además no tienes control, nunca pasa y disfrutas de esta acción que tanto te da miedo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de tenerle miedo a todos los perros del mundo, los disfrutas por completo? Y sí, igual y llega un perro feroz, pero igual y no. ¿Qué pasaría si ves el miedo al coche?
y a manejar, logras subirte a un auto y comenzar una aventura, irte de viaje, darle aventón a tus amigos, cantar en el tráfico. ¿Qué pasa si logras todo eso que pasa en un coche? Y sí, en algún momento llegará la situación en la que le pegues al coche o choques. Sin embargo, esa situación es el 1% de todas las que pueden pasar. Así que suelta este miedo, conviértelo en acción, conviértelo en fe, conviértelo en ganas, que este miedo te impulse en vez de que te frene. Suelta, regálale al universo este miedo. El universo ha lidiado con esto y más. Créeme, él sabrá qué hacer con él. Ya no es tuyo, ya no está en ti. La primera vez que hacemos esta meditación suena raro, suena mágico, suena hippie, pero de verdad te invito a probarla cada vez que sientes este miedo y a sentirte así, relajado y liberado. Observa tu cuerpo de pies a cabeza y de cabeza a pies, estás completamente suelto, completamente relajado. Ya no hay espacio en tu cuerpo para este miedo, para la sensación de miedo. Solo hay emoción, solo hay impulso, solo hay ganas de seguir viviendo. Llénate de esta energía de fe, llénate de esta energía de amor, llénate de esta energía de ganas de seguir experimentando esta vida tan increíble como es. Para terminar, vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco comienza a mover tus manos, tus pies, tu cuello. Estírate si tu cuerpo te lo pide. Lo último que vas a hacer, como si estuvieras dándote una caricia, es abrir tus ojos. Y en forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho. Y repite conmigo, Namaste. Honro el espacio en ti en el que se encuentra el universo entero. Honro el espacio en ti que es amor, luz, paz y alegría. Cuando estás en ese lugar en ti y estoy en ese lugar en mí, somos uno. Namaste. ¡Listo! Muchas gracias por estar aquí, de verdad es que me encanta el poder compartir esto con ustedes y gracias por sus comentarios. Esta sesión fue inspirada gracias a que me escriben pidiéndome otras meditaciones, pidiéndome tips para otras cosas, me escriben en mail, en hola@mardelcerro.com, me escriben en Facebook, me escriben en Instagram y me dicen, oye, ¿y no tendrás una meditación para liberar el miedo a los perros? No tendrás una meditación para liberar el miedo a manejar. Así que les pido que sigan mandándome estos tips, sigan mandándome estas inspiraciones, estas dudas, porque esto es lo que me ayuda a mí a seguir creando. De verdad es que me encantan sus ideas. Cualquier problema que llegues a tener, puede ser que no sea miedo, puede ser alguna otra situación que quieras trabajar. Eso es lo que a mí me inspira y me llena de ganas para seguir haciéndolo y para seguir trabajando en meditaciones y preparando meditaciones para ustedes. Gracias a todos los que me han mandado sus dudas, sus comentarios, sus temas que quieren trabajar, porque eso solo me inspira a mí y me ayuda a tener más contenido para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Quiero platicarles de dos cosas rapidísimo antes de irnos.
Ya está la sesión número 30 arriba de Medita Podcast, donde hablamos del miedo a volar. Ese fue el catalizador a todas estas meditaciones, así que los invito a checarlo, los invito a escucharlo y contarme cómo les va, cómo se sienten, si les funciona o no. Me pueden escribir en una reseña en iTunes, pueden escribir en Facebook, pueden escribir en Instagram, cómo se sienten con esta meditación. Si es que les ha ayudado o no, y qué le falta o qué les sobra, o cómo sí les ayudó a liberar este miedo a volar. Y la última es que si te vas a Facebook, dentro de mi página principal de Facebook, hay un botón que dice entrar al grupo. He creado un grupo de meditadores activos donde compartimos tips, donde compartimos las mejores meditaciones, compartimos aplicaciones para meditar, compartimos experiencias con el fin de seguir promoviendo la meditación e inspirar a todos ellos que todavía no se atreven a meditar. El grupo se llama Medita Podcast Comunidad. Les dejo el link en Facebook y en breve subiré el link a Instagram para que me ayuden a ser parte. Me encantaría tenerlos ahí. El grupo es completamente gratuito, no tienes que hacer nada para entrar. Y la idea es seguir compartiendo y seguir inspirando. Tu experiencia en la meditación va a inspirar a mucha gente a meditar. El que tú pongas, a mí meditar me ayudó para esto, va a conectar con otras personas y los va a ayudar a meditar. Y así vamos a tener más energía, vamos a tener más paz, vamos a tener más energía de felicidad en el mundo y poco a poco todos vamos a vibrar más alto. Ese es el único fin de estas meditaciones, que todos seamos más felices, que todos estemos más en paz, que todos vivamos más relajados y así tengamos una mejor vida. Sé que en la Ciudad de México, sobre todo, y en México en general, este mes es difícil. Estamos a un mes o un poquito menos de elecciones y eso tensa, eso da miedo, eso causa ansiedad, eso nos abruma. Así que es el momento perfecto para compartir tu meditación. Si te gustó esta meditación, ayúdame a compartir el post. Si te gusta Medita Podcast, ayúdame a contarle a un amigo del trabajo que esté estresado, que esté abrumado. Dile, oye, mira, a mí me ha ayudado este podcast. Igual y te ayuda a ti a ayudar. Enséñale mi perfil de Facebook, enséñale mi trabajo. Y de verdad, si tienes el diario y quieres regalárselo a alguien más, imprímeselo y regálaselo. Yo no tengo ningún problema porque regales de mes de lecciones, diarios de gratitud para que todos seamos más felices. Qué increíble regalo le estarías dando a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros del trabajo. De verdad, hay que compartir esta energía. Como yo no me puedo quedar esta energía para mí y tengo que compartirla contigo, creo que tú deberías y tienes que compartirla con alguien más. Es algo más grande que nosotros, la tenemos que seguir compartiendo. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Me encanta tenerlos aquí. Me encanta poder compartir mi pasión. Ven cómo me acelero y me prendo. Me encanta este tema y me encanta meditar porque de verdad en mí ha hecho cosas increíbles y sé que en ustedes también. Me han llegado muchísimos comentarios acerca de las meditaciones y no puedo dejar de compartirlos con ustedes. Gracias, Elena. Gracias, Fabiola. Elsa, muy buenos días. Leti, León. Fabiola, de nuevo, Viviana, Ceci, muy buenos días, Brenda, Clau, Mariel, Fabiola, de nuevo, Jane, muchas gracias por estar aquí. Ale, fue la meditación inspirada en tu comentario, así que muchas gracias por escribirme. Nidia, muchas gracias por estar aquí. Mariel, Ceci nos dice, qué bonita meditación, de ahora en adelante tomaré en cuenta que el miedo, estrés es solo 1%. Lo suelto, exacto, hay que soltarlo, no hay que controlarlo, hay que soltarlo. Hay más posibilidades positivas en la vida que negativas. Eso siempre hay que tenerlo bien en cuenta, Ceci. Me encanta cómo lo digeriste. Las posibilidades de que te subas a un coche son el 99% positivas. Hay que enfocarnos en esa energía y esa energía va a llegar a ti. Gracias en Instagram a Nancy, Makis, Cris Castro, Bit Montoya, Glow Forta, Mario, luego sus nombres son difíciles, por eso me tardo, Geo, Elisa, Aline, Poncho, Michelle Ronay, gracias por estar aquí, qué increíble que te hayas conectado.
Katy Coach, Yvette, Lola. Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por los que, a los que pasaron a saludar y a los que meditaron conmigo el día de hoy. Espero que tengan un increíble miércoles. A mí la verdad es que empezar el miércoles así me prende y me llena de energía. Así que espero que ustedes estén igual. Compartan esta meditación, compartan su experiencia con meditar. Los espero en el grupo de Facebook para que me puedan compartir. Siempre yo estoy hable y hable y hable, hable y hable. Me gustaría escucharlos a ustedes. Me gustaría tener esa experiencia de ustedes hacia la meditación. Y para eso es el grupo de Facebook. Así que los invito a unirse, los invito a ser parte de. Me encantará tenerlos ahí y poder compartir, poder seguir compartiendo, que es lo que más amo hacer. Que tengan un increíble miércoles, que tengan una increíble semana. Nos vemos aquí el siguiente miércoles a las 8 de la mañana en Medita Conmigo. Les mando un abrazo enorme y de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego, que tengan un increíble día. Nos vemos en la siguiente.